Señor nos ha amado como nunca nadie amó. Él nos guía cada día con la fuerza y con su luz. Él nos llena con su amor cuando partimos el pan. Es el pan de la amistad del Señor. Es mi cuerpo, te doy a comer. Es mi sangre, te doy a beber. Porque soy la vida y soy el amor. Oh Señor, condúcenos en tu amor. El Señor nos ha amado como nunca nadie amó. Fue un humilde carpintero para los de Nazaret. Con sus manos trabajó, dando ejemplos de bondad. El trabajo y sufrimiento conoció. Es mi cuerpo, te doy a comer. Es mi sangre y te doy a beber. Porque soy la vida y soy el amor. Señor, condúcenos en tu amor. Es mi cuerpo, te doy a comer. Es mi sangre que doy a beber. Porque soy la vida y soy el amor. Oh Señor, condúcenos en tu amor. Señor, condúcenos en tu amor. Oh Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, que hoy instituye la Eucaristía y se regala en el gesto del servicio, esté con todos ustedes. Al celebrar este Jueves Santo, ofrecemos la misa por la salud de Marta Quiñones, familia Padilla Ramos, Maximiliano González, Rosa Gómez, Benedicta, Jorgito y Verónica, Matías, Varela, José Ignacio Moreno, Raimundo Valverde, Patricio Ormazábal, Leonor Espinosa y Juanita, Elizabeth Rodríguez, Marcela Lefio, Estefany, Diego y José Ignacio Ruz, Consuelo Cárcamo, Piero Atavales, Luis Ruz Bravo, José Luis Ruz, Virginia Pablos, Alicia Quijada, Juan Contreras y familia, Olga Astorga, Hernán Cuevas, Julieta Quesada, Carmen Fabiola y Sonia Quiñones, Andrés, Matías y Gerardo González, Fernando Pérez, Carolina Uribe, Mirta Sequeira, Jessica Rodríguez, Fidelina Infante, Unice Espinosa, María Elena Barrera, Loreto Sepúlveda, Eleazar Sánchez, Violeta Estay, Domingo Cornejo, Adriana y Elena Canales, Ángela y Elizabeth Castro, Marta Quiñones, Verónica Reyes, María Arias, Rosa Díaz, Camila Arévalo, Ángel Poblete, familia Jaramillo, César y Manuel Valenzuela, Mónica Hernández, José Vicente González Montiel. Y de un modo especial rezamos por todos los sacerdotes enfermos en su día. Encomendamos a la misericordia del Señor a los recientemente fallecidos Rubén Farías, Aurora Peña, Adolfo Bizama, María Teresa Hervia, Jorge Daniel Vega, Alejo Catalán, Carmen Aravena, Fernando Forma, Diego Farías, Zoila Godoy, Don Aquiles, Graciela Moscoso, Anita Kelsen, Bernardo Llávanes, Guillermo Cuevas, Brandon Araya, Alicia Gutiérrez, Guillermina y Esposo, José y Marta Herrera, María Vega, Bernardo Canales, Julia Gutiérrez y a los recientemente fallecidos Fernando Orellana y Braulio Alfaro. Y nosotros mismos, en este día, nos acercamos a ti, Señor, humildemente implorando tu misericordia. Oh, santo Dios,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alegres por el regalo de poder reunirnos hoy más que nunca a celebrar esta noche santa, día en que Cristo instituyó el sacerdocio y la Eucaristía, en que en este gesto del amor fraterno nos desafía en la caridad a todos y a todas, demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres, llama al Señor, paz a los hombres, llama al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, sí, Señor, te glorificamos, sí, Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres, llama al Señor, paz a los hombres, llama al Señor. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que vive más cerca de su casa. En la elección del animal,
tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho, de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberá guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después, tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de la casa donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con las sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar la casa, las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Rompiste mis cadenas, tu amor me ha desbordado, y siempre te ofreceré mi alabanza. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Alzaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre, votos cumpliré ante el pueblo. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Y así te pagaré, oh Señor,
todo el bien que me has hecho. Y así te pagaré. Oh, Señor, ¿cómo te pagaré? Oh, Señor, todo el bien que me has hecho. ¿Cómo te pagaré? Oh, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, la de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte.
Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor, 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 amor. Hermanos míos, Dios es amor. Ama a todos como hermanos. Dios es amor. Celebramos esta noche la plenitud de aquello que anunciara la Pascua judía. Y ahora ya no es con la sangre de un cordero inmolado que se marca el dintel de la puerta en señal de para distinguir los hogares de los hebreos del ángel de la muerte que pasaría aquella noche en medio de Egipto. Esta vez será la sangre del propio Cristo derramada en la cruz. Él es el cordero pascual que de una vez y para siempre nos marca con su sangre y nos libera de algo mucho más severo que el yugo de la esclavitud, del lastre que ha dejado el pecado en la vida de la humanidad. Él es el Cordero de Dios que se ofrece. Y con toda propiedad, en primera persona dirá esta noche, esto es mi cuerpo. Y al alzar la copa dirá, esta es mi sangre. Y esta es la sangre de una alianza nueva, no como la que recordaba el Éxodo, y de una alianza además que será eterna. Y cada vez que nosotros nos reunimos, como esta noche, en la misa diaria, no solo la dominical, volvemos a hacer presente aquí y ahora el único sacrificio de Cristo que se entregó por todos. Hacemos cada vez que celebramos la misa memorial de esta primera misa, que es la última cena, y queremos actualizar en cada Eucaristía el misterio que se celebra en esta noche santa. Cada sacerdote cuando dice, esto es mi cuerpo, cada vez que dice, esta es mi sangre, se identifica con ese Jesús sacerdote que le ha compartido también su ministerio precisamente por esta elección inmerecida, cuando pide al puñado inicial de sus discípulos que sigan haciendo este banquete en memoria suya, está a la vez instituyendo el sacerdocio junto con el sacramento eucarístico. Pidamos en esta noche santa también de un modo especial por todos los sacerdotes, por los ancianos sacerdotes, por los jóvenes sacerdotes. Encomendamos especialmente a los sacerdotes enfermos, a los que están pasando diversas pruebas en su ministerio o dudas que ciernen su corazón. Con especial cariño, en esta noche también encomendamos en la persona de Vito y Javier a todos los seminaristas de nuestra arquidiócesis para que tú, Señor, los vayas configurando según tu corazón de buen pastor. Queremos destacar de un modo especial
en esta Eucaristía y los vamos a invitar luego de la homilía, el gesto que Jesús realiza en medio de la última cena, en medio de aquella primera misa. Se quitó en primer lugar su manto. Dios se desprende de ese manto para poder luego atarse una toalla a la cintura y ponerse a los pies de cada uno de los 12 apóstoles en actitud de humilde servicio a lavar los pies de sus amigos. Cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo y como dirá al final también su mandamiento, hemos de lavarnos los pies los unos a los otros. Y lo primero que reflexionamos en esta noche es de qué manto, en el signo de la casulla del sacerdote, pero de qué manto genéricamente cada uno ha de desprenderse para poder tomar esa actitud imitando al siervo de los siervos. En este tiempo difícil que arrecia en la pandemia y en las diversas situaciones de otro orden que afectan el Chile de hoy, me parece que, entre otras cosas, hemos de despojarnos del manto de la indiferencia, de pensar que la suerte del otro no es mi tema, del manto de la incredulidad. Todavía, aunque me parece increíble, hay personas que minimizan la seriedad de esta pandemia. En fin, ¿de qué manto cada uno de nosotros, lo vamos a reflexionar en esta noche, ha de desprenderse para seguir el ejemplo del Maestro? Y finalmente, la actitud inicial de Pedro, de rechazo a la idea siquiera que Cristo le lave los pies, implica que cada uno de nosotros también ha de ser muy humilde para aceptar que requiere ser lavado por otro. Muchas veces estamos dispuestos a lavar los pies de los demás, es decir, a servir a otros, pero nos cuesta aceptar que otros nos sirvan. Del uno o del otro lado, en esta noche, queremos, al vivir este gesto en familia, con los que estén ahí en el hogar reunidos, por una parte, tomar el rol de Cristo servidor, y por otra, la humilde aceptación de Pedro y sus compañeros de dejarse lavar los pies. A este Cristo, sumo y eterno sacerdote, a este Cristo que se ha quedado para siempre en la Eucaristía, que nos deja este mandamiento nuevo de amar al prójimo y de servirlo en los pequeños, a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los queremos invitar a que ustedes puedan, con ese lavatorio que tienen, con esa jarra de agua y esa toalla, al ritmo de la música, mientras cantamos, lavarse los pies los unos a los otros. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó, que nos amáramos todos como Él nos amó. Como a mí me ama el Padre, así yo los he amado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Que nos amáramos todos como Él nos amó, que nos amáramos todos como Él nos amó.
el que no ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Dios existe, amor fraterno. Cristo está ahí en su iglesia. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Amar es estar al lado del que es pobre y olvidado. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. No amemos de palabra, sino de obra y de verdad. Un mandamiento nuevo el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón, amor invita. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Perdonemos al hermano como Cristo ha enseñado. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Que nos amáramos todos como Él nos amó. Esta mañana en que junto a nuestro obispo hemos renovado las promesas sacerdotales, oramos ante todo por nuestros pastores, para cada uno de aquellos hermanos que comparten como un regalo, como un don, pero por cierto como una tarea, el sacerdocio de Cristo, para que seamos pastores sencillos, fieles, dispuestos a servir y no a ser servidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todos los servidores públicos, las autoridades, los gobernantes, legisladores, jueces, todos los que tienen la posibilidad también de ayudar al prójimo más sufriente gracias a los bienes económicos, para que todos, a la manera de Cristo, nos desprendamos de cualquier manto que pudiera alejarnos del servicio de todos y en particular el de los más pobres y excluidos. Roguemos al Señor. Señor, te rogamos. En esta noche santa pedimos al buen Dios, al dueño de la mies, que nos mande operarios para la cosecha, que suscite de medio de nuestras familias y comunidades vocaciones a la vida sacerdotal, para que la sentencia de Cristo, hagan esto, memoria mía, perdure inexorable en el tiempo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las múltiples formas
que con creatividad y desde la urgencia del entorno hemos ido respondiendo a este mandamiento nuevo, como cantábamos, por las diversas iniciativas de solidaridad que van en pos de los más necesitados, pero que también nos permiten servirlo como serviríamos al propio Cristo. En la persona de cada pobre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Quisiéramos orar de un modo especial por todo el personal sanitario, por todos los voluntariados, por el mundo de la educación, por tantos servidores que con esmero han entendido esto de atarse una toalla a la cintura y lavar los pies de los necesitados, para que el Señor les retribuya con muchas bendiciones ese servicio entregado con generosidad y esmero. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, evocamos el gesto que acabamos de realizar en familia. Unos a otros nos hemos lavado los pies y unos a otros hemos aceptado que otro lo haga. Pidamos que este gesto se prolongue en la vida diaria de la familia, especialmente en los momentos quizás de mayor desgaste, de mayor estrés, para que el amor fraterno sea el sello de nuestra convivencia cotidiana. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En el contexto de esta cena del Señor, invocamos a María, modelo de discípula, que sabe hacer las cosas a la manera de su Hijo. Lo que no hemos dicho en palabras en esta oración, lo que cada uno, cada una tiene en su corazón, se la confiamos ahora a la Madre del Señor, que es nuestra Madre, diciéndole juntos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preparemos ahora la mesa eucarística. Negra es la uva, largo el camino, duro el trabajo, rojo es el vino. Campo chileno, trigo amarillo, manos que hacen pan. Acéptalos, recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalos, recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Te presentamos estas ofrendas, un poco de pan, un poco de vino, manos agriestres, rostros cansados, abajos del campesino. Acéptalos, recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalos, recíbelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Oren, hermanos y hermanas, y pidamos que esta ofrenda, que es mía, de ustedes, de toda la Iglesia, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, concédenos participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias,
y es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno hacia ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con este anticipo de la resurrección futura, en la esperanza, participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, con los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos, por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acuérdate, Señor, en tu bondad, de la ofrenda de tus siervos, de esta familia santa que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que tú nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Encomendamos particularmente a los sacerdotes fallecidos este último año. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz.
Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, con Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Luis Beltrán, Pablo VI, Juan XXIII y todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche santa, y antes de participar de este banquete eucarístico, que es signo de reconciliación, que es gesto de amor fraterno y de servicio al prójimo, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Aclamamos a Cristo, el Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ven y danos la paz. Danos la paz, ven y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hallelujah.
Como en el huerto de Getsemaní, queremos acompañarte y permanecer en vela. Sabemos que nuestra carne es débil, nuestro espíritu es animoso. Por eso oramos cantando para no caer en tentación. Acompañamos unos momentos más a Jesús, que está aquí. Thank you.
Jesús, el Señor.
será la pasión de la cruz y a Dios.